Vamos a saludar a nuestro querido amigo, colega periodista, que radica en la ciudad de Argentina. Él es ciudadano argentino, pero obviamente sus padres son bolivianos y él tiene una profunda raíz boliviana. Guillermo Mamani, que es el director del periódico Renacer, con quien vamos a tratar de tener periódicamente estos contactos para que nos vaya contando un poco cómo está la situación allá en la Argentina, por supuesto, y especialmente, específicamente, en lo que hace a la colectividad boliviana radicada allá. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo amaneció Buenos Aires en este último viernes del mes de julio? Bienvenido. Gringo, mirá, por suerte salió el sol, venían de varios días de lluvia, varios días inestables, y salió el sol y tenemos ministro de Economía. Esas son las novedades de acá, desde Buenos Aires, y esperemos que siga saliendo el sol y que el ministro dure bastante tiempo, ¿no? Obviamente, así lo amerita la situación delicada que vive la Argentina. Estás acompañado y muy bien acompañado, cuéntanos de qué se trata. Sí, mirá, estamos acá en el centro comercial de la avenida Avellaneda. El Centro Comercial de Avenida Avellaneda, que está en Capital Federal, es un lugar donde existen muchas galerías, existen muchos negocios, principalmente de indumentaria, y está conmigo Eli, que es comerciante, que también es tallerista, que produce y que tiene un negocio acá en una de las galerías de esta zona. Por eso Eli nos va a contar un poquito hace cuánto que está acá, de qué lugar de Bolivia es. ¿Qué tal? Buenos días, Eli, ¿cómo te va? Buen día, bien. Bien, comentame, ¿hace cuánto tiempo que estás acá en Argentina? 15 años. 15 años en Argentina. ¿Y cómo se vive específicamente este momento muy particular de inflación, de cambio de dólar, todas esas novedades que generalmente se ven en el mundo como algo terrible? Pero bueno, vos contanos, ¿cómo te afecta con los productos? Vos me estabas comentando hace un momento que, gringo, un producto X, que ella nos va a contar que sale en un momento un precio y después se lo cambia. Contanos un poquito, Eli. Mira, con el aumento del dólar a nosotros nos está afectando mucho en la tela. Como por ejemplo, a mí yo compraba, digamos, un metro con 580. Nos subieron a 1050. Es mucho la inflación que se está viviendo en Argentina por la suba del dólar, que fue en una semana. Aumentó 100 pesos, ¿no? 100 pesos en una semana, o sea, nos afectó mucho. O sea que vos eso lo tenés que trasladar a los precios y muchas veces debe ser difícil porque vienen a comprar todos los Obviamente, días. Obviamente, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer estaba otro precio, que yo un pantalón lo vendía a 1.600, pues que esté al día siguiente, 1.000, mucho, la suba es mucho. Pero aparte tenés otro problemita que comentabas, ¿no? Es el tema del trabajo, ¿no? Vos tenés que hacer productora porque tenés tu taller. Contanos eso. Eso es porque, digamos, ya no hay talleristas. No sé si se han ido a Bolivia. Para mi parecer que hay muchos aquí en Argentina, dedicamos muchos bolivianos, muchos paisanos. Por la suba, por lo que subió mucho el dólar, también la pandemia afectó y se fueron para Bolivia. Y nos quedamos cortos de taller. Ajá. O sea, no hay muchos talleres y, bueno, nosotros para vender o sacar algo, sí o sí, lo tenemos que hacer nosotros también. Por ejemplo, yo fabrico y a la vez también costuro. Yo mismo hago las prendas. O sea que tenés que hacer de orquesta prácticamente. O sea, tenés que vender acá al público, producir y tu día, digamos, transcurre básicamente prácticamente trabajando en horario comercial y después en lo que tiene que ver con la producción en tu taller. ¿Dónde tenés tu taller? Yo vivo en un lugar de mucha producción, ¿no? De los paisanos. Acá estamos contándote un poco lo de la crisis, cómo se ve desde acá, desde un lugar, desde un centro comercial, donde las cosas aumentan en una semana casi un 100% en costos. Y esto impacta en la economía, impacta en el diario vivir y la verdad que es como una ruleta rusa, ¿no? No termina de moverse, lamentablemente, la economía y los precios, ¿no? Muy bien. Bueno, un saludo a nuestra compatriota allá que está trabajando en el ámbito de la industria textil en Argentina, los talleres y todo aquello tan difundido en Buenos Aires. Me imagino que tres cuartos de lo mismo, Guille, con gente que se dedica a la verdulería, a la construcción y otras actividades. La colectividad boliviana obviamente no puede de ninguna manera abstraerse de la situación difícil que vive la Argentina en términos de su economía, ¿verdad? Me imagino que es el cuadro de situación que nos contaba la compañera, la compatriota allá, seguramente replicado a otros ámbitos. ¿Es así, Guille?
Sí, mira, el tema con la economía cambia todo el tiempo. Hace menos de un mes se cambió el ministro de Economía. El dólar, como contaba Eli, aumentó 100 pesos en el término de una semana y eso impacta en el supermercado, en las verdulerías, en el diario vivir. Aparte, bueno, específicamente en el rubro textil, como contaba Eli, los insumos para su taller también aumentaron. Y al aumentar de un día para el otro es difícil, ¿no? Poner un precio a la venta. Entonces, también, ¿no? Cuando vendés algo sentís la posibilidad de que estás perdiendo, gringo. No, no tenés que hacer algo muy para porque también esto viene pegado a que la gente en determinada época del mes, pero eso nos lo puede contar mejor Eli, en determinada época del mes ya no hay venta. ¿Cómo es la cosa? Contanos, Eli. Este es un poco silencio, es calmado, no hay muchas ventas, recién van a arrancar para octubre, ponele, octubre y empieza la temporada, y ahí arranca hasta fines de diciembre igual, calma la temporada hasta la temporada que viene de invierno, o sea, eso no es constante, no es que todos los días se mueve, baja su. Aparte, a diferencia de La Paz, que uno extraña mucho, bueno, acá están las cuatro estaciones y cambian de temporada en forma continua, tienen que reponer la mercadería. Por ejemplo, ahora estamos en pleno invierno, como ella contó, en octubre cambia, después el verano, el otoño, la primavera, bueno, cambia todo el tiempo. Este país cambia como el clima un poco, pero bueno, un poco más rápido, le va ganando ahora el clima, el cambio que está habiendo, gringo. Pero sí. Ahora el dólar bajó por el nuevo ministro de Economía que está anunciado, que es Sergio Massa, que es el tercero en cuestión entre Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, y esperemos que venga un poco de calma, que es lo que se necesita acá, porque la gente la verdad que hace malabares para poder sobrevivir, para poder mantener el negocio, ¿no? Porque muchas veces acá contaba él, y las cosas, a pesar de que el dólar aumentó un porcentaje, los productos aumentan un 100% de una semana para la otra. La gente, los comerciantes grandes se quieren cubrir y aumentan por las dudas, cuando aumenta el dólar aumentan, pero cuando baja el dólar no baja. Lo mismo pasa con los productos de la canasta básica, ¿no? Los supermercadistas, que no hay mucho control, manejan los precios de los alimentos y bueno, y no hay forma de ponerle freno, ¿no? Está complicado, gringo, la vida acá en Argentina y en Buenos Aires en particular. Seguro que sí. Tres cositas quiero pedirte, Guille. La primera, que nos diga Eli de dónde es ella, dónde está su familia, si quiere mandar algún saludo, aprovechando que está saliendo ahora mismo en la televisión a nivel nacional, pues que nos cuente un poquito de su vida, de dónde llegó, hace cuánto, una síntesis de su vida, Eli, por favor. Bueno, mando un saludo a mi hermana, que es la única que está radicando allá. Todos vivimos acá. La mayoría de mis hermanos están aquí, en Argentina. ¿Y hace cuánto viniste, Eli? Yo vine en el 2005, llegué acá a Argentina. O sea que tenés más de 15. ¿En algún momento se te dio por volver o ya, bueno, acá ya criaste tus hijos? Bueno, de querer volver, quiero volver, pero ya no puedo por mis hijos, porque estudian acá. Ya están acostumbrados aquí, no, ellos no quieren retornar para allá. Ellos vivieron prácticamente Toda su toda su vida, vida. despertaron aquí, para ellos es su país. No se puede hacer nada. Aunque a mí sí me dan ganas de volver a mi país. Todo, pero. Bien, Guillermo, el segundo favor, tienes La Tapa de Renacer, el más reciente periódico que publicaron. Yo te había pedido que lo mostremos, por favor, la constancia del trabajo que ustedes hacen allá para la colectividad boliviana. Ese es el más reciente número del Renacer, ¿no es cierto? Ahí está, la visita de Arce allá en Argentina, es el tema que tenías ahí en la tapa. Es el periódico que ustedes tienen, que además de su versión en impreso, la tienen en digital, ¿no es cierto? Con la última información vinculada a la colectividad boliviana allá radicada en Argentina. Venda su charque, señor. Gracias.
No, hemos tenido un problemita con la comunicación. Otra vez el sonido nos ha jugado en contra. Hemos estado toda la mañana pataleando con el tema del sonido para el contacto con Guille. Es la tecnología tan maravillosa, pero que claro, cuando no te acompaña, no te acompaña. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de retomar el contacto, ¿sí? Cuando corrijamos el tema del audio, para esas dos últimas cositas, que Guille les diga a través de qué vía se pueden informar ustedes, acceder a los servicios que brinda el Renacer allá en Argentina. Guille, ¿ahora me copias? Sí, no. Sí, gringo, mirá, tenemos problemas con el audio, espero que me escuchen, pero sí, nosotros seguimos trabajando con lo que está pasando acá en la colectividad, que bueno, que nos afecta. Ayer estuvimos en la zona de Pilar, en la zona de producción de en lo que son alimentos. Vos sabés que el tema es en todos los ámbitos, ¿no? Ahí también en la producción de alimentos, que es algo indispensable, también hay problemas de lo que tiene que ver con los insumos que son importados. Los importados es un problema, como están a valor dólar, dejan al vaivén del cambio del dólar. Y el cambio fue... Muy bien. Un último favor, Guilla, a riesgo de que la comunicación termine de interrumpirse, agradeciéndote, por supuesto, a ti, a Eli Tezanos, que es, entiendo, paseña, que estuvo compartiendo un poco su experiencia, su circunstancia allá dedicada a la producción textil. Que nos muestres un poquito dónde te encuentras. Dijiste que estás en una galería allá en la zona de Avellaneda, este sector tradicional allá en Buenos Aires, donde los bolivianos prácticamente dominan el tema de la producción textil, la comercialización de ropa y todo aquello. Si pudieras hacernos un pantallazo con la camarita para mostrarnos exactamente ese lugar, ¿no es cierto?, y tener una idea de dónde te encuentras. Agradeciéndote, obviamente, por la gentileza que has tenido. Ahí está, vean ustedes, esto es una galería, no sé si ustedes conocen allá en Avellaneda, este sector que ahora prácticamente está dominado por la industria textil boliviana. Ahí vas a encontrar prendas de excelente calidad, de muy buena factura, ¿no es cierto?, con precios muy distintos a los que puedes tener de pronto en el centro porteño, si te vas por la, qué sé yo, por la peatonal de Florida, etcétera, o las tiendas, ¿no es cierto? Allí te ofrecen casi la misma ropa, ¿no es cierto?, de la misma calidad, solo que a precios mucho más elevados. Aquí, mira, es una de las galerías. Hay de estas galerías, hay N, ¿verdad?, con N tiendas, N comercios, y obviamente detrás de ellas muchísima gente boliviana trabajando y poniéndole el hombro allá a la economía argentina. Esta gente no tiene feriado, esta gente no tiene descanso, ¿no es cierto?, trabajan... ¿qué? 25 horas al día para justamente poder brindar esta producción. Les cuento que cuando uno va a la zona de Avellaneda suele encontrarse con una cantidad impresionante de colectivos, de buses que llegan de Córdoba, de Mendoza, del interior, incluso algunos que llegan del Paraguay o de Brasil, que son justamente tours de compras. O sea, llegan cualquier cantidad de extranjeros o personas que no viven en Buenos Aires precisamente para adquirir esta ropa, ¿no? Es un movimiento comercial muy fuerte. Yo creo que Avellaneda debe ser hoy por hoy lo que más dinamiza no solamente el sector textil de Buenos Aires, sino en general la economía de Buenos Aires. Allí pareciera que no hay crisis. Es impresionante. Aunque claro, Eli acusaba un bajón últimamente en las ventas. Guille, Eli, les agradezco muchísimo. Ha sido bueno estar en contacto con ustedes. Eli seguramente un poquito cerca aquí de sus afectos, de su La Paz. Y bueno, contigo, Guille, nos reencontramos seguramente la próxima semana. Nos va a encantar seguir narrando, contando qué es lo que está pasando con nuestra gente allá. Y por supuesto, que nos presentes tu próximo Renacer. Estaremos atentos a eso, ¿te parece? Como no, gringo, estamos ahí contando lo que pasa con la colectividad argentina, que son más de 1 millón de personas que viven acá, ¿no? Entonces, es casi un departamento. Vendría a ser el 10º departamento de Bolivia. Desde acá, desde Buenos Aires, espero que se reciba bien el informe y pronto estaremos brindando más novedades desde acá. Chao, Eli. Un beso grande para ti. Un abrazo, hermana querida.